Bienvenidos todos a la presencia del Señor. Y yo también me digo bienvenido a mí mismo. Bien, han sido unos días preciosos para mí y para mi esposa, de mucha gloria, de mucha gloria, de mucha gloria. Y bueno, ya tendremos tiempo para compartir mucho de lo que hemos vivido. Que se me disculpe este paralelismo, esta metáfora, pero ¿cuántos han visto alguna vez La Guerra de las Galaxias o alguna de las entregas? Sí, no, de muchas, ¿verdad? Y no quiero ser frívolo en esta tarde, pero yo me hice pastor porque es lo más parecido a ser un Jedi. Aquí está, lo sabe. Siempre se digo, es lo más parecido. No, para no ser, no querer hacer risa ni frivolizar con lo que es sagrado y santo. En muchas de las escenas hay algo que les ocurre a esta gente, a los Jedi, que es que no les sujeta el saber lo que pasa en otro lugar porque no están sujetos a espacio o a tiempo. Es decir, ellos, a pesar de que están en un lugar, sienten algo que pasa en el otro. Se estremece. La fuerza les enseña. ¿Sí? Recuerdo que cuando Alderaan es destruido, se estremece alguien. No sé si fue Luke o Obi-Wan o uno de ellos. Algo ha pasado, hay un estremecimiento en la fuerza. Y yo, a pesar de que estaba muy lejos, he sentido lo que estaba pasando aquí. Yo no sé si era allí, pero esto pasa, le pasa a los siervos del Señor, a los cristianos en sí mismo. Ocurre. Y por eso cuando llegué hace unos par de días, vine a ver unos hermanos, y Mariano, Boris, Jim y todos ellos, dije, no quiero que me contéis nada, porque no quiero que esté condicionado lo que voy a hablar por lo que me contéis, sino que quiero hablar por lo que creo que he recibido del Señor. Richard y todos vinieron. Hay un verso en la palabra que a mí me está ayudando a seguir adelante estos días. Estos días no hablo de días concretos, sino de temporada. Y es que el apóstol Pablo dice algo como parecido a esto. No me es gravoso predicaros las mismas cosas, porque para vosotros es seguro. Y si no hubiera este texto, hermanos, creo que muchos hubiéramos plegado. Si no existiera este texto y si el apóstol Pablo, inspirado por el Espíritu, no hubiera dejado esta vasija de agua para los siervos, yo creo que no estaría pastoreando. Porque me agarro a eso para seguir enseñando las mismas cosas. Y Pablo decía, os lo volveré a enseñar. Porque es que nunca aprendéis, os lo volveré a enseñar. Os lo volveré a enseñar. Y hoy voy a hacer esta tarde lo que creo que es del Señor. Capítulo 17 de Lucas. Verso 22. Nos centraremos en el 26 y 27. Pero vamos a leer algunos versos, ¿vale? Gloria al Señor. Dice así la palabra de Dios. Y dijo a sus discípulos, tiempo vendrá cuando desearéis ver uno de los días del Hijo del Hombre y no lo veréis. Y os dirán, helo aquí o helo allí, no vayáis ni lo sigáis. Porque como el relámpago que al fulgurar resplandece desde un extremo del cielo hasta el otro, así también será el Hijo del Hombre en su día.
Pero primero es necesario que padezca mucho y sea desechado por esta generación. Y ahora, dice, como fue en los días de Noé, así también será en los días del Hijo del Hombre. Comían, bebían, se casaban y se daban en casamiento, hasta el día en que entró Noé en el arca y vino el diluvio y los destruyó a todos. Asimismo, como sucedió en los días de Lot, comían, bebían, compraban, vendían, plantaban, edificaban. Mas el día en que Lot salió de Sodoma, llovió del cielo fuego y azufre, y los destruyó a todos. Así será el día en que el Hijo del Hombre se manifieste. En aquel día, el que esté en la azotea y sus bienes en casa, no descienda a tomarlos, y el que en el campo, asimismo no vuelva atrás. Acordaos de la mujer de Lot. Todo el que procure salvar su vida, la perderá. Y todo el que la pierda, la salvará. Os digo que en aquella noche estarán dos en una cama. Os digo que en aquella noche estarán dos en una cama. ¿Os habéis fijado que dice en los días de, en los días de, en los días de, en los días de, y ahora dice en aquella noche? Señor, Jesús no habla por hablar ni cambia las cosas por decir. En los días y en aquella noche. En aquella noche estarán dos en una cama, el uno será tomado y el otro será dejado. Dos mujeres estarán moliendo juntas, la una será tomada y la otra dejada. Dos estarán en el campo, el uno será tomado, el otro dejado. Y respondiendo, le dijeron, ¿dónde, Señor? Él les dijo, ¿dónde estuviera el cuerpo? Allí se juntarán también las águilas. Amén. Leemos el verso 26 y 27, como fue en los días de Noé, así también será en los días del Hijo del Hombre. Comían, bebían, se casaban, se daban en casamiento, hasta el día en que Noé entró en el arca y vino el diluvio y los destruyó a todos. No sé a qué hora vamos a salir de aquí, no lo sé, pero nos espera una tarde larga. Como fue en los días de Noé, así también será en los días del Hijo del Hombre. ¿Os creéis esta palabra? Yo ya creo que tendríamos que cerrar la escritura, no hace falta añadir nada más. Mirad, la palabra es peligrosa, muy peligrosa, y es, da igual, es el aspecto más peligroso cuando no se interpreta. Cuando los hombres empezamos a interpretarla, deja de ser peligrosa. Porque la palabra, su filo, el hombre lo, de alguna manera lo quiere moldear, quiere amolar para que no sea tan punzante. Pero la palabra sin interpretación, lo literal de la palabra, que es para todos, esto es para todos. Para que tú lo leas y te estremezcas, para que lo lea yo y me estremezca, para que lo lea un niño y se estremezca, para eso. ¿Alguien está, por favor, apagad los móviles? Como fue en los días de Noé, así será en los días del Hijo del Hombre. Estas frases no las dice Pablo, no las dice Elías, no las dice Moisés, no las dice Juan. Esto lo dice el que conoce todo, el que lo sabe absolutamente todo, conoce los tiempos, las sazones, las edades, los corazones de los hombres. Y el que conoce todo dice, de la misma manera, como estaba la gente en aquellos días, estará la gente en los días que venga el Hijo del Hombre. Es lo mismo, igual, así será. ¿Y cuáles serán las características? Asesinarán, matarán, robarán, adulterarán, mentirán. No dice nada de eso. Dice, las características serán que comen, beben y se casan. Los profetas
durante toda la historia han sido ridiculizados. Podríamos hablar de cómo la gente intentaba ridiculizar al Bautista por cómo vestía, cómo se movía por el Jordán. Podríamos hablar de cómo querían ridiculizar a Eliseo por su calvicie, ¿os acordáis? Burlándose de él. Podríamos hablar cómo se burlaban del lloro de Jeremías, el profeta que todo el día estaba llorando. Podríamos hablar de la danza de David, cómo se burlaban del que danzaba delante del arca. Y lo triste de todo esto es que los que se burlan eran los mismos creyentes, los que tenían el mismo Dios. Pero el fin de tal burla, tal ridiculización, tal azote, no era ridiculizar a la persona, no era ridiculizar al profeta. Hay un fin espiritual más alto. Era poner en tela de juicio, burlarse de la profecía. El fin de la mofa, la segregación, el llamar raros, extremistas, etcétera, 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 no es otra que burlarse, no de la gente en sí misma, sino que es una estrategia del diablo para burlarse de la profecía que esta gente habla. Amén. No es un tema personal contigo. La gente te quiere, pero lo que representas lo odia. Así es. No, no caes bien, pero tampoco caes mal. Nadie te quiere la muerte, pero a lo que representas sí. Desean ridiculizar al profeta, al cristiano. Y yo no, que, entendedme de que yo no estoy hablando de profetas en vigor, ¿sí? Hablo de cristianos, de gente, de nosotros. Tratan de ridiculizar una manera de pensar porque la manera de hablar, la forma y la esencia de lo que se habla les duele, les hace daño. De esta manera, el enemigo, ridiculizando al profeta, ridiculizará la profecía. Hace años hubo un caso que me hizo pensar en este sermón. Me encontré con una niña pequeña. Estaba a punto de saltar de esa edad de ser niño a ser adolescente. Y recuerdo que esa niña tenía una intención preciosa de honrar al Señor. Estaba siendo tocada por el Señor, por la palabra de Dios en aquellos días. Y recuerdo que me la encontré por el barrio, llorando, afligida, con lágrimas en los ojos. Yo hablé con ella, ¿qué te ocurre? Al principio no me quería decir lo que le ocurría, pero recuerdo que al final sí que se lo pude sacar, soy bueno en eso. Y me acuerdo que me dijo, es que yo pretendo hacer las cosas como Dios me manda, pero en mi casa me presionan para hacer lo contrario. Ella quería vestir de una manera para ir a un lugar, pero sus familias, su madre en concreto, deseaba que vistiera de otra. Y ella obedecía antes a la voz de la madre por ser niña que a la voz de Dios. Eso creó un conflicto que hizo que se desviara esta persona. La familia no podía ver que una niña de 10, 12 años quisiera ser más santa, entendiera el Evangelio mejor que los padres. Y querían ridiculizar ese momento. No, tú no estás hablando la verdad, nosotros somos los que te mandamos y te presionamos para que abandones esta manera de pensar. Pero la Biblia dice claramente, y luego lo veremos aquí, que a todos estos que están viviendo de esta manera, comiendo, bebiendo, casándose y dándose en casamiento, lo dice Cristo, no lo digo yo, lo dice la Biblia. Dios
los va a destruir a todos. Amén. Gloria a Dios. Y si ese eres tú, te va a destruir por 30 años que vengas a la iglesia. Está escrito aquí. Dios los destruirá a todos. Y si queréis temblar más, vamos a leer lo que significa el verbo destruir. El verbo destruir que está usado aquí es el griego apolumi. Y dice el diccionario Strong que es la forma intensificada de olumi. Significa destruir totalmente. En la voz media, perecer. La idea comunica, escuchad, que esto es muy alto, que no es la extinción de la persona, sino el estado de ruina eterno. Es decir, no va a ser una disciplina, no está hablando de una disciplina. No está hablando de un castigo de un Dios amoroso. Está hablando de que te va a destruir eternamente. Y te va a seguir destruyendo eternamente. Este es el Dios de la Biblia, esto es lo que habla Cristo. No lo hablo yo, hermanos. Lo habla la palabra de Dios. Cristo, el mismo. Por eso dice que en la noche es un tiempo de misterio, ¿verdad? En la noche. No está hablando quizás de la noche en sí mismo. Está hablando del misterio. En la noche los va a destruir a todos. Los va a destruir. Dos estarán moliendo y uno será tomado, otro dejado. En el campo, moliendo, pero Dios hará separación de ellos. ¿Verdad que creéis en ese día? ¿Os fijáis cómo el Señor es precioso? ¿Cómo nos habla de claro? Tendrán un mismo trabajo. Estarán en un mismo sitio. Pero Dios los separará. Estar en el mismo campo que alguien santo no te salva. Estar en la misma iglesia donde se predica la verdad no te salva. Aunque vengas 30 años ocupando una silla, no te salva. Dos estarán en el campo y los va a separar. Hacer un mismo trabajo, ser diácono como, ser pastor como, ser referente como, no te va a salvar. No te va a salvar, te va a destruir. Dios te va a destruir. Y lo más fuerte, y esto podríamos estar horas hablando de esto, dos estarán en una cama. Me he estremecido estos días pensando en esto. ¿Dos estarán en una cama? ¿De qué está hablando, hermanos? De un matrimonio. Dos estarán en una cama. ¿Sabe lo que está diciendo el Señor Jesús aquí? No. ¿Cuántos sabéis lo que es un matrimonio? Una ejat indivisible. ¿Sabéis lo que es eso para Dios? Es que se me pone la piel de gallina. ¿Sabéis lo que es eso? Es la institución familiar que Dios en el Edén otorga. Y bajo esa institución nadie se puede poner. Es decir, quien rompa esa institución, escrito está, al infierno. Pero él sabe que hay una cosa que es más fuerte que esa institución, el Evangelio. La verdad y la salvación. ¿Dos estarán en una cama? ¿Un matrimonio que vaya a la misma iglesia? ¿Un matrimonio que se siente en el mismo lugar? ¿Un matrimonio que los dos digan aleluya, pero uno o una se niegue al arrepentimiento y a una vida nueva y ejerza presión para el mal en la casa? Dios va a romper la ejat. Él mismo, que es el juez de toda la tierra, va a quebrar lo que Él instituyó. Es muy fuerte lo que estoy hablando. No lo que estoy hablando, lo que dice aquí. La unión con Cristo es más fuerte, más consistente y más irrompible y más sagrada que la ejat matrimonial. Amén. Es muy fuerte esto, hermanos. Es más fuerte el pago de romper una ejat matrimonial, una unión matrimonial, perdón por la palabra hebrea, pero es muy importante para ni decir esta palabra, porque es el principio de la oración más famosa de Israel y la oración más famosa de quizás toda la escritura, después de la oración en el Getsemaní, la oración en la cruz, Deuteronomio 6:4. Oye Israel, el Señor tu Dios, el Señor uno, Ejat, es.
Es una unión indivisible. Bueno, pues aún en esa unión indivisible, el Señor asume que cogerá a uno y dejará a otro. La cama unió un matrimonio. Dios romperá el lecho tomando a uno y dejando a otro. No tenéis miedo de esto. No tenéis miedo. Solo Dios romperá en una sola carne. Impresionante. Solo Él lo puede romper. Lo que Dios une no lo separa el hombre. El hombre. Lo que Dios une lo separará Dios. Escrito está Lucas 17. Dos estarán en una cama. ¿Por qué? Porque hay un nexo más sagrado, más potente que el matrimonio, y es la sangre del Hijo de Dios. Un converso, escuchad, es una sola carne con Dios. Aleluya. ¿Estáis entendiendo? Un converso es una sola carne con Dios. Es cuerpo de Cristo. Aleluya. Una carne con Él. En este llamado de la venida del Señor, Dios no agrupa familias, sino individuos. ¿Cómo os sentís? Tengo terror de esto, hermanos. Dios no va a agrupar a la familia fulana. Dios va a decir, este es mío, este no. Este sí, este no. Este es mío, este no. Esto va a hacer Dios. Escrito está, capítulo 17 de Lucas. Mira tu casa. Sé consciente de quién está agrupando Dios. ¿Lo veis a quién está agrupando? Yo lo veo. Yo veo quién está agrupando Dios. Escribid esta frase en vuestro corazón. La boda con Dios es el divorcio con todos los hombres. Aleluya. El enlace con Jesús es un divorcio con la humanidad. Me sorprendió estos días una frase épica que pude leer en el memorial del 11 de septiembre. En Nueva York, en la zona cero. La frase decía algo así en inglés, decía, entramos aquí como individuos, hablando de que entraron en las Torres Gemelas como individuos, pero salimos como todo un pueblo. La catástrofe unió a gente de diferentes culturas bajo un mismo parecer. ¿Acaso esa catástrofe fue poderosa para que gente de todas las clases sociales, de todas las etnias, se unieran bajo un parecer de tristeza y de comunión para superar lo que había acontecido? ¿Acaso la catástrofe de la matanza del Hijo de Dios no es capaz de unir a pueblos de diferentes culturas, de quitar las culturas de los corazones con un mismo sentir, la adoración eterna, aquel que está sentado en el trono por siempre? Esa catástrofe une individuos como un pueblo. La catástrofe de la matanza del Hijo de Dios unirá y dividirá pueblos como individuos. No lo habéis entendido. Otra oportunidad. Esa catástrofe une a individuos como un pueblo. Gente de otras culturas la une como un pueblo. Pero asimismo divide a pueblos y los vuelve solo individuos. No hay nada más radical que obedecer a Dios. No hay nada más radical. Existe una siembra de semillas de mentira en el campo de la verdad, pero vamos a defender esta tierra. La tierra de los libres es la casa de los violentos. Aleluya. He dicho que la tierra de los libres es la casa de los violentos. ¿Te ha hecho Dios libre? Aleluya. Tienes por fuerza que ser violento. Si no, probablemente no te ha hecho libre. Como en los días de Noé.
Hoy los santos son ridiculizados, pero no por un problema carnal, sino es un tema totalmente espiritual. Espiritual. Esta es la introducción al mensaje. Vamos a entrar. Satán pondrá burla y crítica e intentará constantemente la mezcla para que en esa mezcla la profecía sea ridiculizada. No vivimos conforme a esta verdad, porque estamos mezclados. No vivimos con las maletas hechas porque estamos mezclados, porque tenemos los ojos en las cosas de la tierra, porque estamos mezclados. Es por eso que el trabajo del enemigo es sutil, pero es perfectamente visible, hermanos, en los frutos de los que nos congregamos. Aún reza mi Señor y queda como testamento esas palabras. Porque el que se avergonzare de mí y de mis palabras, de este se avergonzará el Hijo del Hombre cuando venga en su gloria. Y tú quizás dirás, yo no me avergüenzo de las palabras del Señor. Yo leo la Biblia y no me avergüenzo de ella. ¿Recuerdas aquel texto cuando el Señor les dice a sus discípulos, ¿quién dice la gente que soy? Unos dicen que eres el Bautista, otros dicen que eres Elías, otros alguno de los profetas, pero no les dice a ellos quién ellos dicen que es. Es decir, el lenguaje que les demanda a sus discípulos, y quiero que ahora estéis muy atentos, no es un lenguaje verbal. ¿Estáis atentos a lo que digo? Vamos un poco más para atrás, ¿eh? Esperad, porque esto es tan importante como te puede salvar la vida y ver quién eres. ¿Quién dice la gente que soy? Es que está demandando el Señor que por la boca confiesen quién es. Con palabras. Con las palabras que salen de la boca. Pero a los suyos, a los que tiene a su lado, no les demanda que actúen de la misma manera. Pues no les demanda que confiesen quién es Cristo con las palabras. Él les dice, por sus frutos los conoceréis. Es decir, la demanda de Cristo para saber quién eres tú no es lo que dices con tu boca. Porque hay un lenguaje más excelente que confesar lo que Él es. No es el lenguaje de decir me conozco la teología y soy de la iglesia del camino. No es el lenguaje de decir escuchamos verdad cada domingo. No es ese lenguaje, es callar y ser violento y actuar. Ese es el lenguaje que demanda Cristo, en otras palabras. ¿Saben que los discípulos le ocultaron lo que la gente decía realmente quién era? ¿No lo sabéis? ¿Saben que decía la gente que era Cristo? Un borracho, un bebedor, un comedor y que se junta con fulanas. Eso decía la gente de Jesús. Claro, pero le ocultaron ese lenguaje. ¿Saben qué? Si Cristo hiciera esta pregunta hoy a la iglesia, ¿cuál sería la confesión que recibiría? Todos con la boca nos levantaríamos como Pedro y diríamos, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente, pero Dios no te escucharía, porque tus pasos gritan más que tus palabras. Y si tú estás comiendo, bebiendo y yendo a casamientos, tú estás confesando que es un comilón. Y si tu vida está fundada en una cultura, tú estás diciendo que se junta con rameras, por más que hables con la boca otra cosa. Gloria al que tiene. Y Dios te va a destruir. Y yo cantaré aleluya. Amén. Amén. Así es. ¿Quién os ha engañado, hermanos? Así es. ¿Quién os está engañando? ¿Creéis que esto no se plega en un día? En un día se plega esto. Si algo he aprendido estos días es de la suerte que tenemos. He estado en iglesias de 5.000, predicando uno de los mejores maestros que hay en el siglo XXI. Un desastre. He dicho, no, ¿qué pasa? Nos está salvando el Señor de ser muchos. Y no lo aprovechamos.
¿Quién dices tú que eres? Y lo siento, no te escucho con la boca. Te estoy viendo vivir y estás diciendo que Cristo es un comilón. Y Dios te va a destruir. Porque lo dice la palabra. Está escrito. Léete el capítulo 17 de Lucas. ¡Léelo! Te va a destruir. Comían, bebían, se casaban, se daban en casamiento. ¿Pero qué tiene que ver todo esto? Vamos a ver, un momento. Como en los días de Noé. Vamos a lo que dice Génesis de cómo vivía la gente en los días de Noé. Génesis 6:11. La Biblia dice, la tierra en aquellos días estaba llena de violencia. Génesis 6:13, llena de violencia a causa de ellos. Lucas 17:26, comían, bebían, se casaban y se daban en casamiento. El Señor se ha equivocado porque Él está diciendo que se lo están pasando muy bien cuando Génesis 6 dice que estaba llena de violencia. ¿Puede haber una equivocación en la interpretación de Cristo de la palabra? ¿Puede haber una equivocación en lo que Cristo decía y lo que dice la palabra de ninguna manera? Cristo está interpretando, la palabra misma se interpreta. Amén, amén. Y dice, lo que era lleno de violencia, yo explico lo que era violencia para mí. Comían, bebían, se casaban y se daban en casamiento. ¿Qué problema hay en comer, beber, casarse? Comer es una necesidad, beber es una necesidad y casarse un mandamiento. ¿Qué problema hay? Ningún problema. Si tú nos lo has estipulado, que debemos vivir así. Lo que se refiere a la problemática es que de la manera que lo hacen es violencia al cielo. Eso es. La manera en que están haciendo eso es violencia al cielo. Sus celebraciones, sus comilonas, su manera de vivir es una violencia a mí. Eso es lo que está diciendo el Señor. Si yo le dijera al hermano David, mañana nos vamos a una discoteca que estaremos bien un rato, diría que no. Porque yo no voy a discotecas. No, pero hay un sitio aquí que verás que se ponen a bailar y se está muy bien y disfrutas. Yo no voy a estos sitios. ¿Por qué? Yo soy cristiano. Pero si le digo, vamos que se casa un amigo mío y comeremos gratis. Vendrá. Y se encontrará lo mismo. Exactamente lo mismo que hay en una discoteca se lo encontrará. Porque le he dicho, un hermano le ha dicho, ven y acompáñame que se casa un amigo mío. Porque en una discoteca hay gente desnuda, en una boda hay gente desnuda. Amén. En una discoteca hay alcohol, en una boda hay alcohol. Pero se camufla porque te... ¿cómo lo diría yo? Se maquilla porque ese maquillaje te provoca que sea más aceptado para ti. Dios te va a destruir. Y yo tengo que avisarte. Y te digo más, yo también te voy a destruir. Porque el que quiera destruir la casa de Dios, aquí estoy yo para levantar la vara y el cayado y destruirte antes. Bendito eres, Señor. Tengo mil maneras de hacerlo. Comían, bebían, se casaban y se daban en casamiento. Esto era la violencia que recibía Dios en el cielo de las celebraciones que hacían, de la manera en que vivían. Lo tomaron como una forma de vida. Esta era su forma de vida y era intocable. Gálatas 5:16. Digo pues, andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne. El deseo de la carne es contra el Espíritu de Dios. No hagáis lo que quisiereis, porque manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia, herejías, idolatría, etcétera, orgías, borracheras y cosas semejantes a estas, las cuales quien practica tales cosas no heredará el reino de Dios. Amén. Amén. Pero usted esta página la arranca cuando quiere y la vuelve a poner cuando quiere.
la pone para señalar a otros, pero usted participa de lo que otros hacen. No entiendo cómo es posible que usted se llame cristiano y comulgue con el diablo mismo y quiera comer de la mesa del Señor y de la mesa de los demonios. No lo puedo entender. Sí que lo entiendo, porque usted no es cristiano. La Biblia dice que el mundo está bajo el maligno. ¿No? ¿Lo dice la Biblia? La Biblia dice que el mundo está bajo el maligno. ¿Sí? Sí, sí, sí. ¿Dónde está el mundo en usted? La Biblia dice que los cristianos tenemos al enemigo bajo la planta de los pies. ¿Sí? ¿Está seguro usted? Le hago una ecuación muy fácil, ¿eh? De barrio Sésamo. Si el mundo está bajo el maligno, eso significa que el mundo está bajo el dominio de Satanás. ¿Sí? Vale. Y si dice la Biblia que yo tengo al diablo bajo mis pies, significa que yo estoy sobre el mundo. ¿Entendéis? Es decir, yo tengo al diablo bajo y bajo el diablo está el mundo. ¿Cómo es que usted confiesa tener al diablo bajo los pies y tiene el mundo en el corazón? Es una ecuación imposible, eso no existe. Cuando alguien tiene el diablo bajo los pies, tiene el mundo muy lejos. Muy lejos, bien lejos. Es impresionante cómo hay esta justificación familiar. Dos estarán en un lecho, dos estarán moliendo, pero él tomará uno. ¿No os da miedo, hermanos, esto? Es que igual no os da miedo porque no creéis en esto. Amén. Es que no creéis de verdad en esto. O no creemos en esto. Pero Gálatas dice al final, dice, los que quieren agradar a la carne os obligan a que os circuncidéis para no padecer persecución por causa de la cruz de Cristo. Hay gente que no quiere padecer persecución de su familia y se circuncidan a la carne. ¿Lo habéis entendido? Es decir, es que mi familia me presiona, tengo que ir. Claro, como vas, no sufres persecución. Pero cuando dejas de ir, sufres persecución por causa de la cruz. Amén. Pero tú te bautizas en su bautismo. Te bautizas en su carne, en su herejía y en su idolatría. ¿Por qué? Porque te va bien. ¿Por qué no crees? ¡Confiésalo! Santo es Dios. No quieres padecer persecución por causa de la cruz. Escucha, estamos hablando de salvación y de Cristo. No me expliques cosas de familias. Ni de compromisos. O te comprometes con esto, o vete. Vive la vida. Amén. Disfrútala. Que comamos y bebamos, que mañana moriremos. Si los muertos no resucitan, ¿no te lo has creído? Noé, qué historia, ¿verdad? Qué historia impresionante. Dios habla a un vocero, le dice, mira, yo sé que nunca habéis visto llover, pero va a llover. ¿Qué es llover? Caer agua del cielo. ¡Agua del cielo! ¡Es imposible! Lo que para ti ahora es normal, para Noé era una locura. ¿Lo pillas? Lo que para ti ahora es una locura, va a ser normal. Otra oportunidad. Lo que para ti es una locura, ¿el qué? Los destruirá. Va a ser normal. Los va a destruir. El juicio de Dios viene. Si una cosa he visto donde he viajado es que el juicio de Dios viene por doquier. Nos hemos encontrado gente con pancartas levantándolas bien altas, predicando el evangelio por las calles. Gente que se juega la vida, los trabajos. Pero usted no quiere jugarse una enemistad con su familia, porque usted no cree en el evangelio. Y trae inmundicia a la casa de Dios. Dios os va a destruir. Mañana, pasado, no lo sé. Pero él hará. Y yo le voy a facilitar las cosas. Entra en el arca. Mejor dicho, constrúyete un arca. ¿Que me construye un arca? Sí, un arca. ¿Quién salvó a Noé, hermanos? Acabamos de empezar. ¿Quién salvó a Noé? Bueno, a Noé lo salvó Dios, pero Noé trabajó mucho, ¿eh? Nosotros creemos que la salvación es por gracia. Y nadie puede llegar al cielo por obras.
ni por la justificación de las obras de la ley. No creemos en eso. Eso es legalismo, creer que nos salvamos por las obras que hacemos. Porque Noé no se salvó por las obras que hizo, sino por la información recibida y lo que él obró conforme a esa información. Hay una correlación, ¿eh? Le recibe una información, destruyo a la tierra por agua. ¿Ah, sí? Sí, si quieres construir un arca, se construye el arca. La información que tú estás recibiendo, voy a destruir la tierra. Sí, sí, arrepiéntete. No te arrepientes. ¡Constrúyete un arca! ¡Salva a tu casa! ¡Y a tu familia! ¡Sálvalos! Noé fue una persona salvada por Dios y la salvación que Dios le dio fue puesta en práctica por él, dejándose los lomos, cortando árboles, creyendo que iba a llover. Y entonces, cuando el juicio de Dios ha llegado al sumum, hermanos, esto es impresionante. Cuando yo leía esto me volvía loco. ¿Os imagináis las ofensas que llegan al cielo? Violencia de parte de la tierra hacia Dios. Pero Dios tiene el juicio en la mano y espera. ¿Por qué? Porque un anciano está construyendo un arca. Por eso dice la Biblia, y cuando Noé entró en el arca, entonces llovió. Oh, esto me quebranta el alma. Solo cuando entró en el arca, ¿os imagináis las ganas de Dios de derramar el juicio? ¿Os imagináis la ira de Dios derramada sobre la tierra ahora? Pero claro, no podía. ¿Por qué? Porque su Noé estaba aún construyendo el arca. Dice la Biblia que Dios retarda su venida para que todos procedan al arrepentimiento. Él tiene el juicio en las manos, pero hay una iglesia que está construyendo el arca. Y cuando entró en el arca, empezó una gota. Lo que dijo el loco anciano de Noé ha acontecido. El agua empieza a caer. Sube, sabéis la historia, todos los animales que subió. Y subió un montón, pero la pregunta es, ¿de qué bebieron los animales? ¿Saben? Noé y los animales pudieron beber del agua dulce que caía del cielo. Y esa misma agua dulce que alimentaba a los de dentro del arca era el agua que ahogaba a los de fuera. No, no, esto es muy alto. Otra oportunidad. Esa misma agua dulce que alimentaba a los de dentro del arca era el agua que ahogaba a los de afuera. Esto te está ahogando, pero es dulce, no lo digas amargo. Porque esta agua de justicia alimenta a los de adentro. Y aunque a ti te ahogue, no lo digas amargo, esto es dulce. Aunque te ahogue lo que estoy hablando, no le llames amargura. Esto es justicia, es dulce. Porque los que estamos dentro del arca queremos estar. La misma palabra que alimenta a unos en una iglesia ahoga a otros. La diferencia es que unos están dentro del arca, otros están fuera. Y por más que vengas, te pintes de domingo, por más que te quieras hacer amigo de la pastora o amiga del pastor, o al revés, mejor dicho, ¿vale? Por más que quieras hacer eso y venir a cenar, como no te arrepientas, comes, bebes y te das el casamiento, te destruirá. Si tus celebraciones y tu vida son una violencia al cielo, y aparte de celebraciones, una vida, la manera de trabajar, la manera de vivir, la manera de tener la televisión en casa, una manera impía de vivir, Dios te va a destruir. Dios te va a destruir. El agua que ahogaba a los traidores era la que alimentaba a los justos. Aquí está mi hijo, está escuchando el mensaje. Gloria a Dios. Lo va a destruir. Lo va a destruir. Y yo cantaré aleluya. Esta es la locura, hermanos. Porque creo en esto.
Es lo que más quiero, que no hay cosa que más quiera en mi vida. No hay cosa que más quiera. Daría mi vida 30 veces, 1000, las que hiciera falta. No puedo. Hay uno que ya lo ha hecho. Arrepiéntete, Isaac. Nos va a destruir. Nos va a destruir. Arrepiéntete, Tito. Arrepiéntete. Gloria a Dios. Sí, hermanos. Esa misma agua que a unos agobia, a otros alimenta. ¿No lo veis en la iglesia? No, esto no lo quiero saber. A otros, dame. Amén. Otros, pastor, no me digas tantas cosas que luego a otros, ¿me puedes explicar esto? Déjame estar. Es verdad. Amén. ¿No lo veis? La misma palabra. La misma palabra. La misma palabra. Sí, hermanos. El agua de justicia alimentará a unos, ahogará a otros. Gente que no quiere abandonar los vicios, no le da la gana. No me digas que no puedes. La Biblia me dice, a mí todo lo puedo en Cristo que me fortalece. O sea, está hablando un yonki. No me digas que no puedes dejar el tabaco. Amén. No me expliques historias. Y yo no hice nada, ni me esforcé. Os destruirá a todos. Lo dice la palabra. Lo va a hacer, hermanos. No voy a parar de predicar, no sé a la hora que vamos a salir de aquí. Lo va a hacer. ¡Viene el Señor! ¿Tenéis esta inminencia o esto es un juego de iglesias? ¿Tenéis esta sensación? ¡Viene! Amén. Si cuando subes a un avión y hay turbulencias, no te alegras. Y no estoy diciendo esto de una manera alegórica, entendedme. Sí, y cuando hay turbulencias, no te alegras. Alegrándote de que quizás sea el último día y digas, hoy te veo, Señor. Algo hay que no funciona. No es desear la muerte, es desear verle. No es ser un suicida, es ¡tengo ganas de verte! No tengo nada aquí en la tierra que me agarre aquí, porque el imán que está ahí arriba me es más atractivo que todo lo que tengo aquí. Sí, y basta ya de perseguir la misericordia y la misericordia. Yo creo, soy un fruto de la misericordia de Dios. Y de su gracia, pura gracia, no hay nada más, gracia, gracia. Y seguiré diciendo y predicándolo. Pero hay que construir un arca, hermanos. Y basta ya de perseguir la misericordia. Iglesias que solo misericordia. ¿Han leído la Biblia? Yo no lo entiendo. ¿Saben que en la Biblia sale muchas veces la palabra misericordia, pero el triple o el cuádruple veces la palabra pecado? ¿Qué Biblia tienen? Persiguiendo la misericordia. Los que persiguen la misericordia no la alcanzan nunca. ¡Ay! ¡Qué locura! No, ¿por qué? Porque la misericordia es más rápida que el hombre. Y tú corres detrás de la misericordia y no la alcanzas. Es imposible, ¿eh? Ya puedas correr más que Usain Bolt. No la alcanzas, imposible. Ah, pero ahora recuerdo un loco llamado David, que dijo así: ciertamente el bien y la misericordia me seguirán a mí. Pero es claro, es que esto lo dice en el penúltimo verso, porque antes ha dicho: me guiarás por sendas de justicia. ¡Ah! Y otro loco dijo: buscad el reino de Dios y su... ¡Ah, no dice su misericordia! Está hablando de la justicia. ¡De las aguas claras de la justicia! Claro, cuando persigues no la misericordia, sino la justicia, tienes un problema, que la misericordia te persigue a ti. Y señoras y caballeros, la misericordia es más rápida que tú y te alcanza. Te alcanza. Quien persigue la justicia, la misericordia le alcanza. Gloria tenga su nombre. Y es en ese momento cuando empieza a llover y las aguas empiezan a devastar la tierra, que la Biblia tiene que decir: y entonces todos los montes altos que había debajo, todos aquellos montes que estaban debajo de los cielos, fueron cubiertos. Lo dice la palabra. Todos los montes fueron cubiertos. ¿Cómo tendría que llover que todos los montes fueron cubiertos? Esperad un momento. ¿Cómo miraba Noé antes de la lluvia los montes? Los miraba así.
¿Cómo miraba Noé después de la lluvia a los montes? Los miraba así. Esa es la diferencia de los que persiguen la justicia y de los que no la persiguen. Cuando la justicia llueve en una casa, los problemas no son altos, no se miran así, se miran así. Tu problema es que te equivocaste, perseguiste lo erróneo. Persigue la justicia. El reino de Dios y su justicia. Los problemas son altos porque estás persiguiendo algo que no debes. Cuando llueve en la casa, justicia. ¿Qué? Mirad, hermanos. Estoy delante de la presencia del Señor y Él lo sabe. Yo quiero ver los montes abajo. Así que deseo que en mi casa llueva justicia y que se haga justicia. Y si tenemos que pagar juicios, deseo que el Señor me los haga pagar. Porque de esta manera estoy a cuentas con Él. No me esconderé ni driblaré las cosas. Afrontaré y diré: heme aquí, Señor. Aquí estamos, Dios mío. Esta casa que te sirve. Esta casa es tuya. Y la Biblia dice, sigue diciendo cosas. Y entonces las aguas crecieron y alzaron el arca. Las aguas crecieron y alzaron el arca. ¿Qué es lo que alza una iglesia? Las aguas. Lo que eleva una iglesia es la justicia. No creas que va a ahogar la iglesia la justicia. Las aguas caerán, descenderán, abrirá el Señor las compuertas de los cielos y pase lo que pase, la iglesia va a ser elevada. ¿Por qué? Porque es el arca de Dios. Que crezcan las aguas y la iglesia sea elevada. Voy a ir terminando. Creo que haré dos partes. Dentro de ese momento precioso de la historia bíblica, esto es real y aconteció, la Biblia nos dice y nos cuenta que no esperaba la tierra. Terminó de llover. Y terminando de llover, Noé hace algo. Tenía un cuervo dentro del arca y lo envía para que inspeccione. El cuervo sale volando, inspecciona y vuelve. Noé entiende de que no hay tierra aún. El cuervo vuelve a salir, da vueltas y vuelve de nuevo. Noé entiende de que no hay tierra aún. Pero la Biblia dice, y dice esta frase, que esta, es que es curioso. La Biblia no habla por hablar de esta manera. Dice, entonces Noé también envió de sí una paloma. Y la Biblia dice que la paloma iba y venía, y dice literalmente, y no halló la paloma donde sentar la planta de sus pies. El cuervo va y viene, y no se dice nada del cuervo. La paloma va y se dice, no halló la paloma lugar donde plantar la planta de sus pies. ¿Qué cosas, verdad? Dos aves que vuelan, pero la Biblia habla diferente de las dos. De el cuervo dice poco, de la paloma dice no se sentó en ningún sitio. ¿Por qué? ¿Por qué no dice eso del cuervo? Está claro. Porque el cuervo cuando volvía, volvía engordado. Salía del arca, volaba, y aunque no encontraba la tierra, sí que encontraba dónde plantar la planta de sus pies. ¿Dónde? Si solo había mar. Recordad los millones de personas que murieron
flotando animales, personas, por toda la faz del agua. El cuervo se plantaba allí, comía, volvía al arca. Pero la paloma volaba, veía corrupción y volvía a su arca. Esa es la diferencia de cristianos en la iglesia. Unos están aquí, se van fuera, participan de lo corrupto, vienen recordados, han plantado los pies en los muertos y entonces vuelven a la iglesia. Pero hay otros que por más corrupción que vean y estén cansados de su vuelo, no plantarán el pie en ningún lugar de corrupción, sino que volverán a su Noé. ¿Cómo nos hacemos llamar cristianos cuando somos cuervos? Cuervos. Cuervos. El cuervo engorda con la muerte. La paloma solo planta el pie en tierra. Porque es que, claro, es que tú has pensado que un caballo muerto es tierra. Te lo creíste. Te creíste que eso es tierra. No es tierra. Es muerte. Es muerte. Muerte y más muerte. Recuerdo que la paloma un día llegó diferente, con una información. La Biblia dice que llegó con ¿qué? ¿Cómo? ¡Ay! Toda la vida nos han explicado esto, David, Braulio, ¿y no es así? ¿Cuántos han visto la paloma con la rama de olivo en el pico? ¡Eh! ¡El Espíritu Santo, venga! No dice eso la Biblia. Jamás ha dicho eso. Dice, y llegó la paloma con una hoja de olivo. Una rama de olivo es grande. ¿Saben que las hojas de olivo es de lo más pequeño, de las hojas más pequeñas que hay? Llegó con una hoja de olivo, no una rama de olivo. Primero diré que las palomas no arrancan ramas. Y después diré que la llevó en el pico y no en las patas. ¡Qué cosa más rara! Lo normal era en las patas, pero esta la llevaba en el pico. Porque la paloma no pisa el olivo, la paloma besa el olivo. Y llegó con la información. Noé tuvo que examinar la paloma cuando volvió. ¿Te examina Dios este lugar cuando vuelves? Vaya. ¿Qué traes? ¿Qué traes aquí? ¿Qué traes a este lugar? Porque hay un Noé que examina, ¿eh? Nos examina a todos, a mí el primero me examina. Marquitos, ¿cómo vas? ¿Qué haces? ¿Qué estás haciendo? La examinó y vio. Era una señal pequeña, hermanos. Era muy pequeña, pero cuánta esperanza trajo a Noé. Ya hay tierra. Amén. Oh, es que no puedo. Era muy pequeño, pero cuánta información daba. Una iglesia pequeña que da información. Es lo que deseo. Esta historia del diluvio nos enseña algo: que lo dulce, porque la lluvia que cayó no fue salada, ¿eh? Era agua dulce. ¿No veis? Es que todo es muy grande, todo esto. Era agua dulce, no era. Se podía beber, ¿no? Esta historia nos enseña que lo dulce destruyó la humanidad. Lo que cae del cielo destruyó la humanidad. Y volverá a suceder, ¿eh? A este Cristo que habéis visto perdonando rameras. A este Cristo que hoy está en la cruz diciendo, todo aquel que venga a mí yo no lo echo fuera. A ese que está pidiendo y clamando por cada uno de nosotros, ese volverá con vara de hierro para juzgar a las naciones y pisa el vino en el lagar del Dios Todopoderoso. Él, el dulce, es el que va a destruir a todos. ¿Cómo subimos este monte, hermanos? ¿Cómo vamos a subir? La Biblia dice que cuando crecieron las aguas, dice, entonces el arca reposó en el monte Ararat. Hubiera podido decir, se encalló. Hubiera podido decir,
Hubiera podido decir, se quedó en el monte Ararat. Hubiera podido decir, entonces, se quedó en el monte Ararat. Dice, reposó. Quizás no puedas subir al monte con tus fuerzas. Si dejas que la justicia venga, te elevará y reposarás en el monte. Reposarás en el monte. Reposarás en el monte. Reposarás en el monte. Cada tarde en este lugar hay una información semejante a lo que le sucedió a Noé. Cada tarde viene una paloma con una hoja de vida. ¿Necesitas ver más? Vete a mirar, hay mucho más. Vete a mirar. ¿Necesitas ver más? Noé no necesitó ver la tierra para saber que estaba, que había tierra. Es muy grande esto. No necesitó ver la tierra para saber que había tierra. Le bastó con el mensaje de la paloma. ¿Necesitas ver la tierra? ¿O te basta con el mensaje de la paloma? ¿Te basta saber la verdad con el mensaje de la paloma? ¿Te basta con esto? ¿Te basta con la hoja de olivo cada tarde? ¿Te basta con esto? ¿Con entrar aquí, cerrar los ojos y decir, aquí hay algo? Aquí pasa algo. La paloma. Te basta con esto. Coges esperanza con esto. Coges reflexión en juicio y injusticia con esto. Cristo viene, pero hoy Él retarda su venida. ¿Veis? Este es el mensaje de la esperanza. Hay esperanza, ¿eh? Que nadie se equivoque. Esto termina bien. Hoy es día de salvación. Cristo está esperándote. Ves a Él, arrepiéntete. Él te va a tomar con sus brazos amorosos. Arrepiéntete, cambia de manera de vivir. Hay esperanza para ti. Hay esperanza para ti. De verdad que la hay. Hay esperanza. Hay esperanza. Hay esperanza. Noé contempla que ha ocurrido algo. Y seguiremos con esto. Que la paloma un día ya no vuelve. Porque el hábitat de la paloma no es el arca, es la tierra. ¿Puedes comprender que el hábitat del Espíritu Santo no es este lugar? ¿Sabes el cielo? Pero Él viene, viene, hermanos, viene. Pero un día que ya no vino más, porque el hábitat no es el arca, es la tierra. Déjame decirte esto. Vamos a orar todos ahora. La iglesia no es el fin. ¿Qué nos está pasando? La iglesia no es el fin. El camino no es el fin. Esto no es nada. El camino solo es un arca. El fin es la tierra. Venimos aquí como que ya hemos triunfado. Esto es el medio, no el fin. Esto es el lugar que usa Dios para llevarnos a, pero no es el lugar que Dios quiere que tú estés. Es el arca, no es el fin. Arrepiéntete. Arrepiéntete, cierra tus ojos. Comían, bebían, se casaban y se daban en casamiento. Pero Dios los destruyó a todos. Los destruyó a todos. Comían, bebían, se casaban y se daban en casamiento. Pero Dios los destruyó a todos. Lo que fue un mandamiento, casarse, se convirtió en la peor de sus pesadillas. Lo que era lícito comer y beber se convirtió en pecado. Impresionante.
Pero Él está deteniendo su justicia en este tiempo. Él tiene en las manos el juicio, y en esa bondad de parte de Dios, Él retiene, aunque desea derramarlo por la ofensa, en sus manos todas esas aguas que van a ahogar al traidor, pero van a dar de beber aquel que vive en la presencia del Señor. Esto no es un club elitista, ni es un club de élite. El arca recibe a toda especie de animales. Aquí no se trata de ser más buenos que, ni menos buenos que. Aquí se trata de querer estar en el arca, simplemente eso. Quiero estar en el arca, pero como paloma. No como cuervo, porque recuerda algo. La paloma no fue corrompida volando, ni el cuervo fue transformado en el arca. Hay gente que por más que venga a esta arca no va a ser transformada, porque es un cuervo. Pero hay gente que por más que vuele no va a ser corrompida, porque es una paloma. Le pasarán cosas en la vida, pero estará delante del Señor. Y caerá, pero se levantará. Se levantará, porque es de Él. Es de Él. Se trata de naturaleza. Te damos gracias, Señor. Gracias por tu misericordia. Gracias por tu misericordia. Espérate a destruir, Padre, y ten piedad de nosotros. Acuérdate de esta gente que llenamos las iglesias. Estamos comiendo, bebiendo, casándonos. Acuérdate de nosotros. Acuérdate de los que hacemos lo que no debemos delante de ti. Ten misericordia. Enséñanos a construir el arca. Acuérdate. Perdona nuestras transgresiones, que eres un Dios bondadoso, lleno de misericordia, lleno de misericordia. Pero queremos poner por obra tu mandamiento. Seguid el reino de Dios y su justicia. Así la misericordia nos perseguirá a nosotros. Gracias, Padre. Gracias, Señor. En el nombre de Jesús. Amén. En este momento de